Don't let the language be a barrier. It can be overcome. There are tools we can use, and these girls are more than eager to learn English. En esta ocasión me encuentro con una de las hermosas chicas que nos acompaña en nuestro primer evento en la noche de hoy en la ciudad de Medellín. Su nombre es María y su ID es el 21-87-45. ¿Cómo estás, María? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Y bueno, María, por lo que sé, esta es tu primera noche de evento, ¿cierto? Es la primera vez. Y bueno, ¿qué esperas de encontrar la noche de hoy? ¿Cómo es ese hombre que esperas encontrar para tu vida? Para que los caballeros que están viendo este video, si quizás aquí no lo encuentras, puedan saber un poquito de eso. Bueno, la noche de hoy espero poder conocer a ese hombre especial, a mi futuro esposo. Estoy buscando un hombre que sea atento, que sea amable, responsable, orientado a la familia, un hombre que le gusta cuidarse de sí, que le gusta darlo todo por su esposa. Ay, me encanta eso. ¿Estás buscando a alguien que quiera casarse? Claro, ¿te encantaría casar? Claro que sí. Y bueno, voy a hablar también del tema de los hijos. ¿Se gustaría tener hijos en el futuro? Sí, en el futuro, sí. Qué bien, María. Y bueno, cuéntanos un poquito también de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué son esas cosas que te motivan y que te gustan hacer cada día? Bueno, tengo 27 años. Actualmente trabajo como barista. Me gusta disfrutar con mis familias, mis amigas, hacer ejercicio. Me motiva también el cuidado de los niños, porque pues, en algún momento también estuve trabajando con niños, entonces todo eso me apasiona mucho. María, y bueno, cuéntanos un poco acerca de tu familia. ¿Vives con alguien? ¿Eres de aquí de la ciudad de Medellín? ¿Naciste, creciste aquí? Un poquito como de ese pasado también y ese presente tuyo. Claro que sí. Bueno, nací en Necoclí, es un municipio al occidente de Medellín. Hace ya varios años resido en la ciudad de Medellín. Vivo con mi hermana y también con mi mamá. Y bueno, yo te pregunto también, ¿tu familia está de acuerdo, por ejemplo, si llegas a encontrar a esa persona, a ese hombre a través de nosotros, y ese hombre desea que tú te mudes del país, que vayas a hacer una vida a otro lugar diferente que Colombia, tu familia está de acuerdo con eso, te apoyan con la idea? Sí, claro que sí, mi mamá y mi hermana, que son las personas más cercanas a mí, pues están enteradas y también están de acuerdo en que yo tenga nuevos horizontes en otro país. Me encanta, y te puedes imaginar tu vida quizás en otro país, estarías abierta a la posibilidad. Sí, estoy abierta a la posibilidad de poder vivir en otro país. No, chicos, tomen nota de esta pregunta muy importante. ¿Cómo se conquista María? Algunos tips que tú digas, si un hombre tiene estas tres cualidades o tiene estas tres, acciones conmigo, me puede conquistar fácilmente. Como tres tipsitos, porque tampoco queremos darles todos los tips para que sea de que sí. Bueno, conquista un hombre que es detallista, que es atento y que es muy familiar. ¿De pronto buscas algo específico o eres totalmente abierta a lo que llegue, o tienes algo que tú digas, para mí esto también es importante físicamente o en su aspecto de cuidado personal? No sé. Físicamente, no, en estos momentos no estoy como cerrada a una sola opción, sino más bien poder explorar otras opciones, pero sí, definitivamente los no negociables, es un hombre que le gusta. Bueno, María, te pregunto también un poquito acerca de esas cositas que tú efectivamente dices no son negociables, pues hablando también en cuanto a la personalidad de la persona, pues del caballero. Claro. Tú dices, esto no lo soporto o esto realmente con esto no voy. Listo. Pero busco una relación que sea sana, entonces el parte de las temas es una persona muy celosa, que hay toxicidad o que le gusta como controlar muchos aspectos en la vida de su pareja, definitivamente no. Alguien que le guste ser auténtico y permitir que su pareja también crezca y pueda aflorar en todos los sentidos. Qué lindo eso. Ay, y bueno, la última pregunta, pero no menos importante, porque yo sé que muchos caballeros a veces le prestan atención a este tipo de cosas. Igual si no, no hay ningún problema, pero son cositas que muchas veces inclusive nos preguntan. Y es, ¿has salido del país? ¿Has visitado otros lugares diferentes que Colombia? ¿Tienes pasaporte? ¿Quizás tienes visa? Tengo pasaporte, no tengo visa, he salido del país, me encanta el mar.
Me gusta mucho el mar, la playa, entonces tuve la oportunidad de conocer Cancún y también República Dominicana. Ay, qué chévere, y aparte los colores de te quedan espectacular, o sea, la playa va contigo. Definitivamente, siempre la busco. Ay, bueno, María, muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, yo espero que la noche de hoy la disfrutes bastante. De igual forma, muchas gracias por la entrevista para que los caballeros que no vinieron y no pudieron asistir puedan saber un poquito más de ti. Gracias a ti por la entrevista, caballeros. Sean bienvenidos a Medellín. Aquí está tu pura pareja. Chao. Travel to exciting places and meet hundreds of stunning single women. Check out our website at latin-personals.com.